Hola amigos, aquí estamos otra vez de nuevo en este paraíso. Mirad, qué paraíso más bonito, espectacular, en plena naturaleza. Bueno, el primer saludo amigos va para Madrid, ¿vale? Oye, tira para arriba, leche. Ya me está poniendo en mala leche. Es para que se vea al fondo. Bueno, va para Madrid. María, guapa. Nada, te enviamos un gran saludo y un besazo muy grande. María Woman. Woman Detective. Detecting. ¿Vale? Muchos besitos y gracias por estar ahí y acompañarnos y comentar, ¿vale? Y nada, pues lo dicho, muchos besitos, cuídate mucho. A ver, ahora vamos a saludar a Alcoy. Y en Alcoy está, ¿cómo no? Mi paisano. Eduardo. Hola, paisano. Eduardo. Bueno, esperamos de que estés muy Falcata. Bien. Muy bien, ¿vale? Que te vaya todas las cosas muy bien. Y nada, muchos besitos y gracias por estar ahí y acompañarnos, ¿vale? Y darnos fuerza, ¿vale? Que lo necesitamos. Venga, muchos besitos y abrazotes. Ese me ha caído a mí de lleno. No, eso es para Eduardo, no Pero para ti. Como venía sin pa' acá. Ya está con sus tonterías, oye, que no. A ver, este saludo va para Emilio Torbisco, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí, comentar todos los vídeos que subimos, ¿vale? Y agradecértelo mucho, porque sin vosotros no podría ser, ¿vale? Nada, muchos besitos y cuídate mucho. Sí, muchas gracias a todos los que veis el vídeo, sí. En especial pues a los que nos van escribiendo también, aparte los comentarios, que para nosotros es muy importante y nos dan mucha fuerza. Ahora, cómo no, nuestro amigo y compañero a veces de muchas fatigas, Albert Cabrera, que no nos vamos a olvidar de ti, ¿qué te piensas? Bueno, pues ya veremos, ya quedaremos. Albert Cabrera y su pareja. Y su pareja, lógicamente, ¿vale? Venga, pues nada, gracias por estar ahí, comentar siempre. Persona encantadora, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, son maravillosos los dos. Los dos, Y muchos besitos y cuidaros mucho, que ya nos veremos, ¿vale? Venga, besitos para los dos. A ver, este besazo, bueno, como veis, yo comí espárragos, claro. Espinaca no espárrago, ¿eh? Que coste. Ella coge espárrago y después me hace tortilla de espinaca. Anda, que está, que en unos platados se mete este tajo caldoso con espárrago. Bueno, ya haremos las recetas más adelante, no queremos agobiar. Bueno, este besazo va para José Ivane, ¿vale? De Alicante, va para Alicante. Hombre, José Ivane. Muchos besos y abrazotes, ¿sabes? ¿Sabéis? Porque también nos dais mucha ilusión y no sé, estáis siempre ahí comentando, ¿vale? Hasta por privado, es que es digno de teneros, vamos, y de besaros de arriba abajo. Sí, bueno. Y nada, pues eso. Tampoco tanto beso, ¿eh? Ha recortado un poquito los besos. Hacen falta en casa, mi amor, hacen falta allí. Pues no, a ti no te los doy porque te portas muy mal, muy mal. Mira la pequeña. Bueno, pues nada. Mira la pequeñaja, esto es lo que acaba de decirme. Oye. Perdón por lo de pequeñaja, lo dejamos en lo que acaba de decirme. Tú mantén el fuego que lo tienes muy apagado últimamente, ¿eh? Ya te estoy avisando. Ahí he comprado gasolina para irlo encendiendo. Gasolina no. Eso no va con gasolina, ¿no? Va con esto, con el corazón, ¿eh? Pues nada, ya ponte la oreja ahí al lado de tu corazón. Que no va así, ya te lo explicaré en otro vídeo, leche. Eso. Bueno, José Ivane, muchos besitos, pareja, y nada, a cuidarse. Y también muchas, muchas gracias, José Ivane, por vuestros buenos deseos, ¿vale? Ya sabéis por qué, besitos. Bueno, amigos, este beso va nada más y nada menos que para Kansas. Imaginaros, Epigmenio Moreno, ole. Epigmenio, pues Epigmenio. Nunca había escuchado ese nombre hasta ahora. Pues bueno, hasta que nos ven el vídeo, lo hemos visto, claro. ¿Has visto? Pues bueno, nada, darte muchos besitos, muchos abrazotes, ¿vale? Que te lleguen hasta allí. Y gracias por estar ahí siempre, ¿vale? Venga, muchos besos. Hola. Bueno, esto es para mi amiga, bueno, nuestra amiga Andrómeda, /888. Bueno, también decirte que gracias por estar en todos los vídeos. Vaya memoria que tiene, ¿eh? Para la pequeña que eres, podía tener menos memoria. ¿Pero tú qué te crees? No, pero sigue con si lo tuyo. Lo tenemos yo aquí. ¿Para qué es una gran? Además, aquí. Mira, es que venga, me pongo los nervios. Pare... No, porque mira, da igual que sea grande, gorda, fea, da igual. ¿Entiendes? Tienes que ver que siente a la persona. Termina. Lo demás todo se va al agua pura. No te enrolles. Termina que sojera, parece... Que te quedas coja. No, tienes que... Termina, saludar, no te enrolles tanto. Y ve lo que tiene dentro, no lo que tiene fuera, el envoltorio, no. Eso es lo que yo es que veo, lo que hay dentro. Oye, ¿qué? Este es un descarado. Bueno, muchos besitos y gracias por estar ahí, ¿vale? Un gran saludo y muchos besitos. Para ti. Venga, que parece ahí una seta en medio del campo. Oye. Parece un hongo aquello. Hola, amiga.
Este saludo va para ti. ¿Quién será? Betty Rosebook. Ya llegó, ¿no? Bueno, pues nada, también agradecerte mucho que estés en el canal y que estés comentando, dándonos ánimos y nada, muchos besitos y agradecértelo enormemente, ¿vale? Ya está haciendo el chorro aquí, mi amorcito. Estoy aburrido. Está subido para arriba. Estoy aburrido como ahí. Como yo sí. Me vea que me has metido la cámara ahí, o sea, la cámara o yo en la cámara, lo repito todo, fíjate. Mira, así tan alto parece... Así buenísima de la vida. Sí, pero parece ahí un tulipán de aquello pegárselo. Parece que están haciendo una flor ahí, pero una flor un poco chichurría, ¿no? No, bueno, ya estoy diciendo sus estupideces. Bueno, no, yo solo sé está que guapa, está guapa. Como me vea mal, vas de capa caída. Bueno, pues nada, de momento... Vamos a dejar los saludos y también queremos decir que estas gafas... ¿La manda un beso y todo? Sí, ¿no? Bueno, te lo vuelvo a enviar porque con este se me va. Bueno, muchos besitos. Leti Robisú. Ya no me sale. No sabes ni el apellido. Yo lo mato. Esto no, esto va afuera. Es igual, bueno, si ya te entiendo. Muchos besitos, ¿vale, Betty? Y nada, lo que queremos decir que nos hemos comprado estas gafas, ¿vale? Y son de metraquilato, ¿ok? Y son una... Sube para arriba. Estas gafas es como si estuvieras viendo sin ellas. Muy sí. Bien. Porque no, si no, no, un momento. No puedes pinchar. Espera un segundo, Mari. No estamos promocionando no, la gafa. No, la hemos comprado. O sea, no la hemos comprado, no promocionamos nada. Únicamente da igual la marca que tengáis. Pero cuando vayáis al campo, es muy fácil pincharte un ojo. O ya de poner, hecho, no lo hemos pinchado, ¿eh? Ya pondré una foto mía aquí, unos segundos, para que veáis que sí. Me pinchan dentro el ojo. Bueno, no, una raspadura. Y con gafas, pues... La sí. Dura casi una semana, un dolor que tenía claro. Con antibiótico, con sí, todo, ¿eh? Y todo. Pero esta es la tercera vez que me pinchaba, entonces ya hemos comprado esta gafa, fuimos a buscar una gafa, más o menos hemos mirado muchas y estas nos gustaron, sí. Son muy limpias, transparentes, ¿vale? Y bueno, si vais al campo y os ponéis esto, vais a ver prácticamente mirad, igual o mejor, ahí. Se ve súper bien, súper sí. Bien, súper bien, es como si no tuviera gafas y no os pincháis nada, ni por aquí podéis ir tranquilamente y, sí. Y buscar, ¿vale? Te puede pinchar la cara, pero los ojos lo tienes salvado, sí, que sí, es importante, sí, sí. ¿Eh? Muy importante. Y no patrocinamos, lo volvemos a decir, que no estamos no, patrocinando no, nada, que ¿eh? Nos hemos comprado gafas porque no, nos hemos otro. Pinchado, yo también me pinché, he tenido que ponerme agua de más, bueno, unas historias, pero bueno, para que tengáis cuidado y a poder ser compraros unas gafas, ¿vale? Se está levantando bien. Bueno, pues nada, amigos. Esperamos de que os guste este vídeo. En este vídeo, amigos, hay un sorpresón, de verdad. Miradlo. Bueno, amigos, muchos besitos para todos. Una buena todos. Maceta espárrago. Hay un macetón. Vean el vídeo. Besitos para todos, os queremos. Este me ha caído mi directamente. Que no te ha caído leche, que no te va a caer nada. Nada de nada, tú mantén el fuego y entonces ya hablaremos. Ahora cuando termine de coger, voy a coger los palitos de los espárragos, los que no sirven, de todos los espárragos, lo que no vale, todo eso, y lo voy a decir con eso ahí fuego bastante. Que no va así, no, que no se entera, amigo, lo que es el fuego, mantener el fuego. ¿A que vosotros lo sabéis? Seguro, es que este vive en otro planeta. ¿Qué fuego, ni va a mantener ni nada, ni margarita. Venga, ¿no? Va. Bueno, amigos, adiós. ¿Encuentras parraquillos por ahí? Dos, encontré grandes. Dos grandes. Me falta subir. Sube para arriba que te voy a dar uno de gordo. Espera. Por aquí ya no veo ninguno. ¿Puedes? Falta que suba. ¿Te has hecho una cuerda? Poquito a poco te agarra el árbol. Es que tengo los espárragos. Ah, claro, ten cuidado con los espárragos. O sea, las puntas, los tengo que coger siempre al revés, para atrás. No puedo bajar ahora mismo. Ahí. Ponlo al suelo si ve que no llegas. Y en cuanto suba un poco te los cojo. Ya lucha tiene ahí por los suelos y abre ese poquitín. Ahí, eso que tiene que abrir, ese trozo que tiene que abrir. Vale, pues ten cuidado, mira. Ten cuidado con esto, mira. Todo eso y mira esto de aquí. ¿Lo ves? Ostras, salgo de aquí. Y allí tiene otro grande, y allí adelante otro. De
Y aquí hay otro. Es la naturaleza, amigo. Por Dios. Ay, que me clavo el este. Terrible. Terrible. Amigo. Ahí hay uno que lo está siguiendo. ¿Dónde está? Muy pequeñitos, pero gordos. Sí, los pequeñitos déjalo. No, ese no lo voy a cortar. Ay. Coge más que los gordos, ahí tiene que poner tres más para acá. Ten cuidado, ve despacio, no corra. Madre mía, la subida está sin que montar. Ata cuando, digo, ama cuando corre. Ahí va, muy bien. Hondo, ese hondo, ahí. Hondo, pero con cuidado no corta. Es bueno, ese no hace falta. Pero va. Portarte como te estás portando, bien. Ay. Porque no estaba grabando, pero yo empecé yo a cascar por aquí. Mira, yo lo mato, ¿eh? A ver, ¿qué hay más? Amigos, es muy interesante todo esto. Nuestros tesoritos. Uno. La mar de lindos. Dos. Y manchada hasta las trancas, pero me da igual. Este de... No, ya está cortado. Cuando hacemos un chico así lo deja. Es ahí. Que venimos otro día lo cogemos ya grande. Y este, guapo. Ay, que me voy para abajo. Y aquí, ay. Bueno, ya has cogido todo, pues ya te puedes ir para abajo. Escucha, allí tenemos otro para acá y aquí tiene otro, grande. Mira, ese tiene que hacer un metro. Bueno, ya corto eso. Me voy para abajo. Venga, a ver si eres capaz de subir para arriba. Sí, te anda. Te voy a dar la oportunidad de subir. Pero si este. Hombre, antes de empujarte. Serías capaz. Hombre, este, si te empujo es que me voy abajo y te empujo para arriba. Siempre con amor, con cariño, con dulzura, con ternura. Mira, amigo, ¿cuántos? Mientras subía te he grabado de arriba para abajo. Mira ese. Que te cuida que no los pise, que no los pise. Mira, qué grande. Este traspasado, Moreno. No te estoy diciendo allí que había aquí uno. Sí, mira, va. Otro. Mira, amigos. Vaya, solo que hay más. Qué hermosura. ¿Eh? ¿Bien? Hermosura. Bien, hermosura la tuya. Ay, hermosura. A ver, vamos. Amigos. Ole. Mirad qué vingazo. Qué bueno. Seguimos con los esparraguitos. Gordo. Calla, que tela. Tira para arriba un momento. Todavía no he cogido, pero ella ya cogió un manojillo. Tira. Amigos, luego voy a enseñar lo que he cogido yo. Y lo que ha cogido aquí, el muá, porque lo ha cogido. Me mete para el sotobosque. Tengo que reconocer que ha cogido, pero finí una merdilla. Me mete para el sotobosque y quiere que coja gordo. Ella mira dónde viene, mira dónde viene ella. Pero yo busco, pero es que este estos no sé sí que son gordos que parecen andaluces. Ole. Bien, yeah. Yeah, tira para arriba. ¿A ti qué te pasa? A mí que estoy enamorado de ti. Tira para arriba. ¿El concepto de eso qué es? El concepto de enamorado de ti es que me gusta una mujer siempre que coja espárragos, me ha encantado. Claro, como nos hagas. Si yo no lo hago por ti, lo hago porque a mí me gusta esta labor. Es que es precioso estar en contacto con la naturaleza. Venga, te dejo, que estoy buscando más. Bien, amigo, aquí me ha llamado Ama, dice tengo unos cuantos, mira qué bonito que están. Cinco de golpe. Ahora hay que bajar ahí abajo. Color más bonito. Ahí voy a bajar ahí abajo que son 2 metros de profundidad. ¿Qué vas a bajar tú, mi amor? No, la navaja ciérrala para bajar. Ya está mandando. No. ¿Es un mandador? No, es que hay un rebalón aquí, te puedes meter un corte en un dedo y mejor del día después buscar espárragos. Solo importa que le fastidie, no la persona. Venga, va, no me acabes de largo los vídeos. Bueno, vamos a ver. Que hoy voy en plan serio, hoy no vengo a disfrutar, hoy vengo a divertirme. Si tú no te diviertes nunca, si siempre estás hoy sí, porque hoy te... ¿Has enterrado el hacha de guerra? Hoy no, pero te veo cómo te vas a caer, yo aquí es donde me divierto. Cuidado que eso está para abajo todo, que repala, Sobre todo no piso los espárragos. Por si acaso. ¿Dónde tengo que pisar? Yo sé. Yo sé, claro, yo sé. Que sé que iba a saludar a alguien, ¿no? Pues ahora aproveche y saluda. Sí, pero mira, espérate que coja los espárragos. Esto está todo que se mueve, ¿eh? Esto es la tierra esta, ahora. Bueno, colócate bien colocado. Sí, si puedo colocarme bien. Como si fueras a... Espera, porque todo esto se mueve. A comer. Vete más abajo. ¡Cállate! ¿O está bien ahí? Tío, a ver,
¿Qué me lo va a dar? ¡Abre tu puerta! ¡Ponte allí que no se me vea leche! ¡Ahí! ¡Saludos! Dame, dame. Adulto. ¡Ya me has cortado el rollo, tío! ¡Es que no me dejas! Venga, a ver, dilo. Es que deja de coger para Mari, 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 Mari. Mari. No habla lo que tenga que hablar porque si no, no acabamos. Adolfo Huerta, pareja, ni familia. Y para los críos también. Sí, los dos niños que tenéis tan encantadores. Un saludo, un que está dando muy sencillo. Y gracias por estar ahí, ¿vale? Siempre os queremos. Este os lo dedicamos, familia. Sí, pero nos comemos nosotros. ¿Algún día nos podemos juntar? Ya vamos teniendo unos objetos. Vamos a hacer unos fajitos pequeños por aquí. Quieres de mesa, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, lo he encontrado yo, leche, que me ha gustado. Te digo que te ha gustado. A ver, voy a subir. Venga, bueno, te voy a saludar, mira. Venga, salúdame, va. Voy a poner así. Si no, voy a tomar por saco. Ana María. Oye, ¿tú qué sabes lo que iba a hacer yo? Pues se me ha ocurrido lo del cepillo de dientes y digo... Besitos, Ana María. Dime, ¿vale? Dime, tira para arriba, tira para arriba. A ver, no hace falta, chica. Ah, vale. ¿Eh? Nada, pues eso, como este siempre me corta, es un iba por Ana María. Ana María, muchos besos y gracias por estar ahí, ¿vale? Siempre, siempre seguimos tus consejos. Besitos. Cuídate mucho. Muy bien. ¿A quién más? A Franti Franz. Ya lo he saludado. ¿A Franti Franz la has saludado? Sí. A Adolfo Huerta que ha saludado. Ah, no, no. Oye, ¿me quieres dejar? Sí, sí, te voy a dejar. Tú eres la que mandas. Bueno, pues nada. Saluditos para Adolfo Huerta. Ahí abajo para el gnomo. No, para Adolfo Huerta ya lo he saludado. Ya he saludado a Francis Fran. Ay, que me lo lío. Francis Fran, un saludo y mira cómo estoy saludándote. ¿Qué te parece? Está aquí amarrado porque se cae para abajo y para abajo todavía quedan 2 metros y pico más. Puede y ser. Y hay una profundidad de 2 metros y pico. Francis Fran puede ser mi último. Su último saludo. Y perdona y que video. Te equivoqué con Adolfo Huerta, ¿vale? Sí. Venga, muchos besitos y cuídate. Yo creo que si no se queda aquí, volverá a hablar más. Pero yo creo que si no, no va a salir, si no sale mal los vídeos, que se ha caído por aquí rodando. Porque si se queda allí abajo y se queda, ¿eh? Yo no voy a sacarla. Es que está todo esto embarrizado. Es que no llamo ni los bomberos. ¡Oye! ¿Qué? Me parece un gato y subiendo. ¿Eso es lo que me quieres? Una gata, parece. Venga, saca las uñas. Claro, como tiene los guantes, ahora no te puedes agarrar en ningún sitio con las uñas. ¿Yo uñas? Te cuida con el esfuerzo, no te escape nada. Oye, oye. ¿Qué? ¿Qué vulgar? ¿Qué vulgar? ¿Por qué? Que no te escape la navaja, la mochila, la gorra. ¿Qué has pensado? Yo voy a pensar que las cochinadas que se mete ahí en el cerebro, tira para arriba. Mira, ay, mira, te voy a poner, mira, he pensado una cosa. Ponerte aquí un trípode y poner ahí la máquina. ¿Qué te parece? Muy bien. Y así está mi altura. ¡Ahora vete de puñeta! ¡Vamos allí! Amigos, impresionantes otros, ¿eh? Ahora voy a por ellos. Ahí y a lo mejor hay más alguno más debajo. Bueno, vamos a investigar. Vamos a hacer fajitos. Mira, ya hemos hecho el primer fajo. Otro fajito. Como este vamos a hacer un montón de ellos. Hay una buena espagaguera. Y lo haremos en paquetitos pequeños, iremos mejor. Allí abajo hay uno grandote, ¿eh? ¿Dónde? Pero lo mismo, mira, ahí abajo, uno verde, verde, verde. Ah, sí, ya lo veo. Ahora bajo yo, si no... No, habrá que ir por el otro lado. O baja tú por ahí, sí. Baja tú mejor, así yo me dedico a grabar nada más. Sí, que es lo que hace, no hace otra cosa. ¿Está donde has metido ahí? Que por aquí se mueve mucho esto. ¿Dónde vas por ahí? Aquí he visto uno grande. Uno grande, mira yo lo que tengo. Grande, pero... A ver, no ten cuidado que hay por ahí barranco. A ver si te vas a caer. Así te vas a caer, me va a dar una alegría por ahí, me voy a quedar yo sin ti. No, seguro que la alegría te la voy a dar. Ya te digo, a reina muerta, reina enterrada. No, es que aquí no te aguanta, vamos, nadie. Siempre hay alguna que aguanta un poco. Que no, ya te digo, como está el patio... Antes me decían lo mismo, mira, llegaste tú. Pero ya no, ya estás escarmentado. Lo mismo me decían antes. Los dos, ya te digo, bueno... Aquí te vas a matar, esta se mata aquí, ya verás. Ya verás. Mira el menú que le te he pegado al árbol este. Claro, pero es que, a ver, mira, no me sigue más. Métete allá abajo al sotobosque, abajo del todo, porque por ahí va a encontrar uno mucho. Bueno, voy a poner aquel no, porque no me gusta, ya está. A ver, mira para acá a ver qué cara tiene, a ver si eres capaz de darte la vuelta ahí en la mitad. Ha sido capaz de darse la vuelta, está guapa. Hola, amigos.
a disfrutar de la naturaleza, que es guapa. Muy bonito. Tiene los ojos preciosos verdes. ¡Qué pesadilla! Ya es que me he cortado el rollo, me voy. Voy a cortar rollo, es que si no, no se calla, ¿eh? A ver qué hace esta ahora por aquí. ¿Dónde te metes ahí? He visto uno grande. ¿Has visto uno grande? ¿Y para uno? Para uno, todo ese follón, todo ese meneo, oye, toda esta pérdida de tiempo. Voy a encontrar más. ¿Me explico? Pero a ver el tiempo que pierdes y además te vas a arañar hasta la ceja. Que no, que a mí me gusta meterme por el follaje. Sí, el follaje sí que te gusta a ti mucho, pero ahí va a salir sin pestañas. Oye, te estás pasando, ¿eh? ¿Qué? ¿Tú sabes por dónde voy? Claro, por el follaje del monte. Ya. Toda esta hoja, todo esto que se llama aquí bruto, sin todo esto. Bruto, no te pongas nervioso, que te veo que te pones nervioso. A ver qué es lo que estás cogiendo. Meterte ahí entre las zarjas, pinchos y de mira, todo. Una mira, una mierdecilla. ¿Y para esa mierdecilla todo ese follón? ¿Qué mierdecilla? Mira. Mira, amigo. ¿Eh? Es más alto que tú, eso sí. Oye, estoy ya harta de que me digas pequeñita. No te he dicho pequeñita en ningún momento. Era una gran mujer. Bajita, eso sí. Pero una gran mujer. Y además unos ojos verdes bonitos. ¡Ay, ya, ya me ha arrollado! ¡Qué mentiroso es este tío! ¿Tú piensas que la mujer solo tiene que estar enamorada y sentir, ¿vale? Y yo siento una gana. Y demostrarte todos los días. Yo siento una gana terrible de ir y tumbarme en el sofá. Demostrarte todo el día, y ir y viceversa, ¿eh? Que aún está el fuego. ¿Qué tiene que ver encendido? Eso. ¿Tú tienes el fuego encendido? Me he enganchado aquí la gafa. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se quita esto? Ahora. Dime. Yo no, mi amor, yo lo que enciendo es el butanillo y ya está. ¿No tienes el fuego encendido? Nada, el butanillo, un butanillo que yo para acá entra un poco justo. Se va al carajo. No me digas. Ya te lo digo, si yo lo tengo enchupado y tú lo tienes apagado, malamente. Tío, anda, va a encontrar tú uno peor que yo, ¿Qué tío, qué? Anda, corta. Que no va a encontrar ninguno peor, que ya te garantizo yo, la cola muy guapa, muy bonita. Corta el rollo, que voy a por aquí a meterme. Amigos, ¿qué os parece? Un manojillo. Dos manojillos y tres manojillos, ¿eh? Lleva la macetita. Lo dejo aquí. Pues venga. Lo dejo aquí porque este es menos que Pepe Leche. Porque aquí hay uno, ahí hay otro y por ahí arriba. Por ahí arriba hay otro. Ese había otro por ahí arriba. Mira, ahí hay otro. A ver, sáquete del medio. En medio. Molesta. ¿Molestas? Oye, te voy a pegar un recorte ahí como los toreros, ¿eh? ¿Molestas? Y encima me lo repite, como si no me hubiese enterado. Por si acaso. ¿No te metes tú con mi persona? ¿Eh? ¿Que no me dejas vivir? Bueno, mientras no me devuelvas. Oye, pues si te devuelvo igual te cogen y encantados. Este está mal. ¿Te la has cargado ahí? No. ¿La has roto la cabeza ahí? No. Por pensar mal. Toma. ¿Me has oído? Que si te devuelvo, la mar de bien van a estar. A saber. Bueno. Ahí sí que te cuidarían bien. Ahora. Bueno, a ver. Voy a tirar para adelante. Mete por aquí. Ahí está, la cabra al monte, al follaje. Esto es maravilloso, amigo. Mira, aquí otro largo. Venga. Toma, mi amor. Pero si no tiene cabeza, ese le ha cortado a alguien. ¿Qué? A ti te voy a quitar yo la cabeza. Ahí hay uno pequeñito, pero lo dejo. Y los pequeños dejan que crezcan, que venimos otro día, los cogemos. O viene alguien y lo coge. Está en todo el follaje y metía ella ahí como si fuera una auténtica gacela comiendo ahí hierba. Es que está guapo ese. Ay, nene. Ay. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero gordos. Allá, mira. Mira, allá. Así ya veo, ya va arriba. Allí, hay que pillarlos. Y aquí abajo otro. No sé si lo veis desde aquí, si ya es donde pero la se ven. Arriba, En todo centro. Tú vete detrás que yo. Como ahí lo podemos coger después desde arriba, también. No sé, Bueno, igual, cógelo ya que está ahí. Para adelante va, nene. Voy a cortar esto, no podemos estar aquí con todo este follaje. Toma. Madre mía. Tengo que ir a rescatarla, un momento, que voy a rescatarla. ¿A rescatarme a mí? A ti. A ver si te tengo que rescatar yo a ti. Bueno, me meto para adentro. A mí ya me rescataste en su momento. Te salvé, ¿eh? Bien salvado. Bueno, salvado tampoco, a ver. Salvado. Tú no sabes que salvado. Y tú también me salvaste. Por eso el fuego lo tenemos que mantener. El porque fuego. Es una historia verdadera. Al final nos quemamos, mi amor. Al final nos quemamos los dos. No se te ve entre medio del follaje, ¿eh? Oye, cállate. Voy a tirar esto aquí de momento, a ponerlo aquí al lado de esto. Porque voy a ver a esta. Mira qué bueno. ¿Por dónde va? Que aquí nomás que se ve culo. Ahí hay uno bueno.
¿Puedes cogerlo? Está ahí todo tirado por el suelo. No, no, lo voy a poder coger. Vale, pues yo lo dejo aquí. Ahí. Espérate. ¡Métete, trabaja, leche! ¡Madre Dios! Hoy me he traído yo mi agua, amigos. Y a él, la clarita nada. Si quiere clarita, que se la traiga. Yo me he traído una tónica, la tengo por ahí en el lado. ¿Otro? A ver. Uno, ya está. Mira, mamá. ¿Tú ves, mi amor? Aquí hay otro. Y ahí tiene otro cuatro. Aquí hay otro. Aquí. ¿Eso es tanto que veías? Hombre, pues mira, para encontrar esto no te creas que es fácil. ¿Esto se cree que es? Mira, mira, pues... qué abejorro. Cuidado que esos pican, que pican fuerte, mira, que te meas. Anda, va. Ahí tiene otro, Mari, aquí. Espera ahí que delante. No ha salido de aquí. Pero cuidado con, el, con los pies, mira, los tiene enterrado aquí en mierda. Qué mierda, ni qué mierda. Pues en hojas. Pero además de tenerlo ahí metido, se te va a meter un bicho por ahí para arriba. ¿Qué no? Se mete, a mí no me da miedo nada. Yo que me hay bicho que estuve por el pantalón buscando agujerillos para meterse. Oye, ¿ya estás con tu chorrada? Mira, este es un... ¿Cuelgo? Sí. ¿O llamo? Amigos, hasta dentro de un... que se me coloque. Hasta dentro de un rato, que tengo que salir de aquí y sacarme este del medio. Eso, eso ha dicho los ojos verdes. Ay, qué de pincho. Adiós, yo estoy grabando. Manda, manda huevo. Ama, qué guapa ole, que está. Ole, 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 ole. Ya lleva cuatro fajos. Ya tenemos cuatro. Gírame este un poco para acá. Ahí, así. Cuatro macetitas, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Que no se me ve? Hay que disfrutar en el campo, amigos. Mucho, mucho con la familia. Animaros, leches, animaros. Me queda poca batería, grabaremos todo lo que podamos hasta que se nos acabe la batería. Venga, un besito. ¿Para mí? Para ti no. Ah. ¿No estás cuidando el fuego? ¿Qué te voy a mandar besito ni besita? Cuando cuides el fuego, sí. Entonces. Uy, qué guapa que está, qué bonita, qué hermosa. Adiós. ¿Cuánto te amo? Adiós. Esos ojos verdes me los voy a comer como aceitunillas. Adiós. Adiós, 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 adiós. ¡Que cierres! Que estoy aquí calentando el fuego. María, a veces no vale la pena por un espárrago exponerse por ahí a rebalarse para nada. Vaya, ¿te metes tú? No, pero te vas a ir a rebalar ahí 3 metros para abajo y abajo. Pero tú te vas a meter, no, pues entonces. De aquí está, ahí está el campo ese de ahí abajo, pega un porrazo abajo. Mira, aquí. Te bueno. Mata y yo no sé, no tengo necesidad que me pegue una alegría ahora mismo. ¿Qué bestia que eres, desde luego? Estoy entendiendo el fuego. ¿Tú? ¿Entendiendo ni entendiendo? Tú estás echando ahí un balde de agua y así te vas a quedar. Ahí está el espárrago, míralo. Hay dos. ¿Hay dos? Y hay, por ahí hay más. ¿Ah, sí? A ver, este... Por menos más que has bajado. Sí, porque eres más flojo que para qué. Pero sí, está sin clarita, pero... amigos, ¿eh? Está sin clarita, como me llamo... Me tiene de secano aquí. Me llamo Mari. Tienes agua, nene. Agua muy sana. Oye, 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 qué guapo. Toma. Dámelo aquí arriba, no tocan agacharme. Será flojo el tío. Un poco, sí. Un bocazo. A ver, estos están batidillos. Tampoco te pases. Hombre, lo único es sujetar el móvil. Sujeta y beber agua. Y los espárragos, que pesan, ¿eh? Pues si te los vas dejando por el camino, luego va a ir, luego va a ir y los recoges. ¿Qué crees? ¿Que me lo vas a pegar a mí? Uy, mira. Aquí me... ni tú. Mira, esto es lo que me gusta a mí encontrar, mira. Sí, mira, ahí mira. Hay otro. Mira, mira, aquí, mira, 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 mira. Claro, ahí al ladito, aquí, claro. Pero... Y mis pies aquí llanito, ¿eh? Sí, mira. Claro, pero es que eso no se da, se da. Por cierto, pero... mira, ve, vengo con botas de montaña, ¿eh? Como Dios manda. Claro, que no. Ya lo limpiará luego. Sí, Ama. Claro. Sí, no creo que le tú. Ama coge después allí un cepillo, un poco de betún, y me lo refrega por la cara y me mete el calcetín en la boca. Eso sí. Eso puede ser que te pase hoy, fíjate. Porque te... A ver, este que está dando por saco. Yo le decía de coña. ¿De coña? Pues no está metida ahí en el agujero este. Ahí. Este pequeñito. ¿Entre qué es pequeñita? ¿Que el agujero es hondo? Oye, toma, ¿qué? Eso sería pequeñito. Esto no lo cojas así, Mari. Calla, porque si estaba aquí al lado ya, chicos. Ah, pero no me coja de pequeñitos. Mira, ahí hay otro grande. Eso sí, esto cógelo. Espera, que hay un montón de zarzas. Yo encontré este. Pero me acabo de encontrar aquí otro, que cágate, lorito. Mira, 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 mira. A ver. Y ahí hay otro. Muy bien, mi amor. Por este lado cogerá mejor. Calla, porque tengo que... Y hay otro más abajo. O sea, aquí tiene 3 o 4 en este lado. Aquí va a disfrutar como una mona. Calla, calla. Córtame este primero, que lo voy a pisar yo. Este. A aquí. Ver. Más hondo. Toma, más hondo. Más hondo, más hondo. La torta que te voy a dar, más hondo. Una torta, torta. A ver, ¿qué quiero pasar para allá? A mí me gustan tortas, a mí me gusta más la boca de yo, jamón. Y no sé si podré, ¿eh? Con tanta maleza aquí. Que ese es bueno, ¿eh? A ver. No me voy a tomar por saco, no me voy. Yo no me puedo mover mucho por aquí.
Bueno, podía soltar los espárragos en el suelo y echarte una mano, pero prefiero que te fastidie un poco tú solo ahí. No, claro. Y te den claro. Unos cuantos pinchazos. Ya, así aprenderás a no bajar los sitios que no te he mandado yo. Es que tú no me mandas. En ninguno, ni en este, ni en ninguno. En ninguno, guapo. Y te coste. Ahí está ella. Después querrá un plus de nocturnidad. Toma. Pues me tendrías que pagar por peligrosidad. Eso sí que es verdad. ¿O no? No. O despedirte yo directamente. Esto no se hace. No. A ver, que voy a subir. Ahí. A ver la mona cómo sube, a ver. A ver la mona, mira. Mira, ahí está la mona, mira la mona, mira la mona. Este es tonto, venga, la mona para arriba. Uy, qué mona. No sé si parece un león subiendo ahí de... Qué bueno, qué bien huele todo esto. Sí, alguien se habrá meado por ahí. Siempre estás... Tú cortas todo el rollo de todo el mundo, ¿eh? Eres un va, va subiendo a cuatro patas. Ay, que voy para atrás. Yo tengo que estar por detrás para empujarla para acá, para que no se caiga, pero me voy a poner aquí delante. Claro, porque va a... Y espera que llegue la leona. ¿Llega o no llega? Ahora pierde la navaja. Amigos, prueba superada, tira para arriba. Prueba superada. Oye, he adelgazado 10 kilos de golpe, vamos. 10 kilos. Con todo el medio que me he pegado. Te acaba de quedar los huesos, mi amor. Te voy a tener que echar dos bocadillos y un saco pienso. ¿Pero tú crees que es un animal o qué? Claro que es un animal, igual que yo. Tira para arriba. Todos somos animales. Todos somos animales, mi amor, todos somos animales. Bueno, pues ya está. Cuando llegue a casa... La diferencia es que uno tiene conocimiento y otros no. Pienso. A ver qué la pones. Te estoy diciendo que mientras uno... Mientras que yo tengo media preparada, una tortilla de ve como, espagaguito buenísima. Ve cómo no tiene conocimiento, ve cómo no tiene conocimiento. Eso se hace, pero no se dice. Y quedan mejor. No. Y va a ser para más porque lo he hecho para dos personas yo. Chufa. Sí, eso es verdad, ¿eh? Oye. Incluso se puede sacar tres de ti. ¡Oye! ¡Qué tío! ¡Corta! ¡Va! ¡Mira! Claro, claro, que lo pisa. ¡Qué gordo! ¿Qué coño voy a pisar ese? Uno aquí, tiene otro más abajo y tiene otro por allí. ¡Mira, otro grande! Ahí, pues digo que aquí va a disfrutar. Amigos, por ejemplo, cuatro. Me voy. Para el mismo lado, o sea, estaba aquí y en vez de pasar para acá... ¡No los he visto, leches! Ella no ha visto leches, no te apoyes ahí la navaja. Así. ¡Cállate, cojines! No, te tengo que salvar a esto porque me puede fastidiar el día de espárrago. El día de espárrago. A ver, voy a soltar el manojo. Este de espárrago que tengo aquí. Tengo que tomar manos de espárrago aquí. Lo voy a poner aquí. A ver, precioso espárrago, amigo. Lo voy a poner aquí, a ver si no lo pisamos. ¡Venga, va! Una vez... Que te duermes en los laureles. Una vez lo pusimos aquí así. Aquí tenemos otro. Y lo pisamos a pasar. Sí, tenemos otro. Venga, a ver. ¿Eso qué hace? ¿Ya ni los corta ni nada? ¿Ya los corta tirando? ¡Coña! A ver, ¿dónde hay más? Pues debajo aquí en el hueco habrá aquí más. Aquí hay otro. Y aquí en el hueco este habrá más aquí debajo. Tú ves escarbando aquí. Yo tenía un perrito que los escarbaba todos. El tío se lía pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Esto es tonto, ¿eh? Pero... De narices, ¿eh? Oye, que no estoy diciendo ninguna mentira. Oye, los gatos nos escarbaban, pero mira, te estoy apuntando desde arriba. Así en la posición que está ahora mismo. Toma, posición. Otro. A ver. Diviso otro por aquí. Ahí. Diviso. ¿Dónde vas a sacar la palabra diviso? Oye, ¿qué te Yo piensas? Conozco la palabra divisa. Oye. Y de Ibiza. ¿Tú qué te piensas? ¿Que solo eres tu culto? Pues no. No sé. ¿Tú no sabes? No sé nada, de nada. Bueno, pues yo no veo más, ¿eh? Aquí... Pegado a aquella había uno. Aquí abajo hay uno. No, pero, no, pero si está muy abajo, dejado para cuando demos la vuelta para abajo. Ese no, porque... A ver, es que esto... El problema es que... No, que te vas abajo robando, ¿eh? Y yo te sigo grabando, ¿eh? Primera. Hombre. El problema es... Que... Después hago como con el balón de fútbol. Después voy abajo el todo, te doy una patata y subo para arriba volando. Sí. Lo voy a desgraciar. No pena. Si no llega, ya voy yo. Que los hombres estamos para estas cosas donde no llegáis. Hombre, la mujer igual que el hombre. No veas con chogada. Y cuando vosotros. Si te caes de cabeza, hago un viral aquí ahora mismo. Sí, mira. Déjate caer un poquito así, como tonto, pum. Dado volteretas por ahí. Pues no, porque yo no miento. Si me caigo, me caigo. Pero no porque yo lo finja. Bueno, ¡toma! Al final habrá que empujarte. Hay que dejar la mitad porque no llegaba. ¡Vale!
Para arriba, Mari. Ahí va la leona, ahí va. Un gato. ¡Guau! ¡Guau! No te creas, que esto está peor que el otro. ¡Guau! No encuentra la salida. Pero este se cree que está haciendo una película de Eva, no sé. ¡Guau! ¿De cine o qué? Que si él le puede dar la castaña. Él sigue grabando. Mira, le voy a dar una leche. ¡A la leona! Sí, mira, ve. A ver que me impulse, ahora. ¿Llega o no llega? ¿Has perdido el zapato? Mientras no pierda la... A ti te voy a perder. Mientras no pierda la... ¡Prima superada! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole yo! ¡Ole yo, ole, ole yo que he grabado! Va. Bueno, va, vamos a seguir. ¿A dónde? A por más espera, ¿no? ¿No lo vamos ya? No, ¿qué te vas ahí? ¿Qué te vas ahí? Si vas a comer a las 4 de la tarde. Madre. ¿Y si comes? Madre de Dios, aquí lo dejo. Pero si tú estás... Mira, amigos... Estoy, mira, no puedo ni hablar. Os voy a contar el croquis de este. Sí, con la que se mueve esa aficia. Este. Aficia, que eres una aficia. Mientras que yo estoy ahí. Los ojos bonitos, los dientes blanquitos ahí, madre mía. Hablando por teléfono, no sé qué coño tiene por ahí, para aquí y para allá. Qué bien colocado tiene los agujeros a la nariz, Que si bebe agua. Hombre. Ahí está la sombra, señor. Hay que hacer excusitas. Al calor, nada. No, y ya cuando ve movida, ya cuando se ponen las pilas. Hombre, claro, para salir. Es lo que hace. Es un miserable. Eso, venga, corta. Eso es una película de la tele, Los Miserables. Eso no... Miserable total. A ver. ¿Seguimos? Corta. ¡Que los pisa! No, a mí no los pisa. Dice que nos pisa y se ha pasado entre medio los dos. Yo creo que ha pisado uno. ¡Adeo! ¿Qué haces? ¿Dónde te metes? Pues aquí, en las espagagueras. Hay que mirar mucho las espagagueras. Vente para acá. Mira. Vente para afuera. ¿Quieres un bastón? ¿Eso qué es? A ver. Hostia. ¿Quieres este bastón? Hostia, sí. Para apoyarte bien, para tus caderas. Pedazo bastón, tío. Es que es tremendo, ¿eh? ¿Y tú dónde estabas? Sí, es que hace más gordo que mi dedo. ¿Y tú dónde estabas? ¿Qué te lo has pasado? Pues mira, ahí me está mirando unas musarañas. ¿Dónde estabas? Mirando unas musarañas que había por allí. Pero musaraña no hay pagaguillos. Y todos los ciclistas que han pasado ahí por el camino, yo digo, ¿son chicos o chicas? Estaba ahí mirando a ver qué eran. ¿En eso te entretienes? Sí. ¿Ese es el fuego que están manteniendo? No he visto nada más que las ruedas. Yo lo mato. ¿Han pasado a una velocidad? Yo sí, mira. Digo, lo mismo mi jefe, yo qué sé, cualquiera puede ser. Pero yo para controlar más que nada. ¿Tu bastón? Me he cortado. Madre mía, baja esto de la cara, de altura de la cara, que esto coincide con lo bonito de tus ojos. Joder, qué pesadilla. Prefiero que no me digas nada, Culipo, anda que no te queda nada. Sabiendo que no te gusta. Qué malo que es. Toma, guárdalo. A ver, voy a rebuscar por aquí. Hay que mirar bien las espagueras. Amigos. Mira, si a ver, donde ha nacido se no pueden hacer otra. No tiene fuerza para darle más. No tiene fuerza, dice. Corto. Corta, anda. No, corto digo el cuerpo. Oye. No veo, Por aquí no veo ninguno más. Bueno, mira. Y seguimos, Amigos. Uno, dos, tres, cuatro. Hola amigos, aquí estamos. Mirad todo lo que hemos cogido. Bueno, he cogido, tengo que rectificar porque lo he cogido yo. Sí, la verdad es que sí que la cogió ella. Menos un fajo que lo cogió yo. Bueno, ahora cuento lo de él, porque lo de él, bueno, es... Pues por todo lo que te has dejado atrás. Sí, pero finillo. Bueno, vamos a lo mío. Lo mío es más interesante. Tú lo habías dejado. Lo mío es más interesante. Oye, también aquí, es que no para, Bueno, he cogido... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34 y 35. 35 manojos de... 34, que uno es mío. No tengo que apuntar todo a espabilar. Mi amor, pues todo lo que te has dejado atrás, esto, miran amigos, finísimos los que encontraba al lado, claro, se aburría ya de tantas horas. Me pasando ahí, se iba dejando. Este manojillo es el que ha cogido mi amor, pues o sea, no tiene, vamos, desperdicio. He recuperado todo. Mirad qué remesa más guapa. Bueno, los he puesto en 5 horas, ¿vale? 5 horitas los tienes que poner a remojo, ¿vale? Con agüita, y entonces ahí se enderezan, porque si no los ponéis.
¿Qué pasa? Que caen. Con la calor, entonces, con la calor, todo el día ahí en la mano, en el coche. Se bajan mucho. Entonces los ponéis en una botella. 4 o 6 horas en agua y sí, se ponen tiesecitos. Sí. En una botella de 8 litros, ¿vale? La cortáis por la mitad y tal, la ponéis de agua y ahí los metéis. Y luego por la mañana los tenéis todos derechitos, están preciosos. La próxima vez lo vamos a llevar una garrafa de agua en el coche y un cubo. Y entonces lo iremos metiendo dentro y así no se vendan abajo. Bueno, bueno, pues esto todo bueno. Lo que hemos, bueno, que... Esto es lo único que hemos que pillado. Que he cogido. Esto es lo único que hemos pillado. Que hemos pillado los dos porque con el mío ya cuenta que hemos pillado los dos. No, amigos, no. Ya ves lo que he cogido, o sea, directamente. O sea, hemos venido ahora, lo hemos colocado todo. Eso sí, tengo que decir que mi amorcito los ha organizado, tengo que decir. No ha cogido, pero ha venido, los ha organizado. Lo ha puesto con los fajitos aquí todos derechitos. Exacto, con su gomita, todo muy bonito, como veis. Pero ya está, no ha hecho nada más. Simplemente eso. Bueno, es lo que hay, me toca aguantar. O eso, cambiarlo, o sea que... A ver, me queda otra. Lo que vamos a hacer, amigos, ahora es juntarlos todos y hacer una enorme maceta. ¿Vale, amigos? A ver cómo sale. A ver cómo sale. Dentro de un ratito volvemos. Venga, besitos. ¡Mujeres al poder! Madre que te parió. ¡Arriba! Madre mía, con esto puede matar a cualquiera. Un porrazo en la cabeza. Es que te coge músculo y todo, ¿eh? Estoy orgullosísima, ¿eh? Bueno, además, es una labor muy bonita, amigos. Y lo vuelvo a decir, familia, tenéis que ir al campo a disfrutar, a pasarlo bien y a coger bolés, a coger espárragos, hierbas, bueno, de todo. Allí podéis hacer de todo. Lleva ahí, come, un día magnífico con la familia, solos, acompañados, con los niños. Bueno, en fin. Como veáis, ¿vale? Pero no dejéis de hacerlo, ¿vale? Venga, sí, bonito, en el campo es bonito pegarse un palizón, al final llega a tu casa, te quedas durmiendo y ya. Tú le quitas a todo el mundo la cara. Venga, ¿no? Va, despídete. Muchos besitos y cuidaros todos. Y esperamos de que os guste el vídeo, ¿vale? Porque lo hemos hecho con mucho cariño, mucha ilusión. Y de verdad, es una labor muy, muy, muy venga, bonita. Venga, vale, despídete, que me van a cerrar esto. Venga, un fuerte abrazo de Ama y de Ata. Venga, os queremos. Venga. Hemos tenido que cargar el móvil de nuevo cuando hemos llegado.